buenas tardes. Señor gobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes. A todos nuestros intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales, nuestros legisladores, estamos viendo que están conectados muchísima gente. Nuestra presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Abraham, está nuestro jefe de bloque, el doctor Fortuna. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Están conmigo hoy el secretario de Adicciones, el doctor Darío Gijena Parker, y nuestro subsecretario, el doctor Pablo Bonino, con el objetivo de poner en marcha lo que es la inauguración, es decir, la puesta en actividad de 16 centros más dentro de lo que ya venimos teniendo en actividad durante todos estos años con un gran trabajo de la Secretaría de Adicciones. Pasaríamos en este momento a tener en funcionamiento 117 centros de prevención de las adicciones, es decir, que pertenecen a la RAC, a nuestra red provincial, donde tenemos presencia en los 26 departamentos, en este momento con 16 centros y 10 departamentos. Entonces, agradecerles que estén conectados, agradecerles todo el apoyo que nos brindan en cada uno de los territorios, porque es muy importante. Esto es un trabajo en equipo que venimos construyendo desde hace muchos años. La red de asistencia a las adicciones Córdoba viene teniendo un impacto muy grande en lo que es el trabajo territorial que llevamos adelante, con presencia permanente en cada uno de los rincones de nuestro territorio provincial, y venimos dando lucha fuerza a fuerza a este flagelo que tenemos y que tanto golpea principalmente a un grupo etario que es vulnerable, pero sin lugar a dudas venimos haciendo un trabajo muy importante durante todo este tiempo. Ahí lo estoy viendo a nuestro ministro de Desarrollo, el doctor Massey. Buenas tardes. Y le voy a dar unos segundos la palabra a nuestro secretario para que les cuente cuáles son los lugares donde estaríamos poniendo en marcha los 16 centros de la RAC, que como decías recién, con todo el trabajo de estos últimos 4 años, vamos a pasar a tener 117 centros en todo el territorio de la provincia. Muchas gracias, señor ministro. Señor gobernador, qué gusto que nos pueda acompañar hoy en este día tan especial. Señor ministro de Desarrollo Social, a todas las legisladoras y legisladores que yo he hablado, que han acompañado esta iniciativa, y a los intendentes y a las intendentas y a todos los funcionarios que nos acompañan. Hoy vamos a inaugurar centros de relevancia estratégica como Malvinas Argentinas, como Río Ceballos, como La Laguna, como Alejandro Roca, como Ucacha, como Inriville, como Isla Verde, Marcos Juárez, La Falda, Adelia María, Alpa Corral, Elena, La Puerta, Río Segundo, Arroyito e Idiazábal. Muy contentos en este momento, quizás que ustedes se hayan hecho ese espacio para estar. No es en vano, tengan en cuenta que las olas que nos van a golpear después de lo que está pasando con el COVID, que son las personas enfermas y las personas que fallecen, vienen las otras olas, las olas del impacto en la salud mental y las adicciones, que hoy tenemos esa oportunidad de prepararnos para enfrentarla con accesibilidad. Tenemos 2 comunidades terapéuticas públicas que hemos atendido desde que se abrieron, 450 personas que se internaron y han terminado sus tratamientos para continuar en los centros como los que se están por abrir hoy. Sin, para no hacerlo más largo, gracias por la presencia, por el apoyo y ojalá que podamos seguir creciendo a pesar de las dificultades con este plan provincial de adicciones. Gracias, gracias Darío. En realidad yo quiero resaltar el trabajo que se viene llevando adelante en estos últimos años. Se viene haciendo un trabajo muy importante con 2, como decía Darío, 2 comunidades terapéuticas, una en Santa María de Punilla y otra en San Francisco, en el predio del Hospital Iturraspe. Algo que genera una equidad y una accesibilidad a nuestra gente, porque son no solo voluntarias, sino que son gratuitas, algo que no es común en otro distrito del territorio nacional, y eso es a destacar en todo lo que hace a la inclusión
para luchar contra nuestras personas que estén afectadas por las adicciones. Lo estoy viendo a nuestro legislador nacional, el doctor Carlos Gutiérrez. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar conectado. Y bueno, en representación de nuestros intendentes, de nuestras intendentas, jefes y jefas comunales, le vamos a pedir unas palabras a Julieta Aquino, nuestra intendenta de Inriville. Así nos da su panorama, a ver cómo lo viven ellos en su territorio, a esta puesta en marcha de estos centros de prevención de adicciones que pertenecen a la RAC. Para todos, esta vez estamos en prueba, ¿no? Muchísimas gracias, ministro, querido gobernador, a los demás miembros del gabinete provincial, legisladores y bueno, a las colegas, amigos comunitarios, que hoy, al igual que usted dice, estamos todos inaugurando este debate y gracias al equipo que me acompaña, a la directora de la capital, al secretario de gobierno y a los profesionales, en definitiva, van a ser los que van a llevar adelante el proceso de prevención, de la atención en la localidad de Inriville, familia, biológica. Agradecerle principalmente a usted, querido gobernador, hoy por acompañarnos de este modo virtual, a ver si nos tocó la pandemia. Le agradecemos a las instituciones de prevención por el importante acompañamiento y la formación para ellos, para los profesionales, de cada localidad, que durante un año estuvieron preparándose, estudiando su posgrado y este posgrado de prevención y asistencia a la droga de adicción, en gracias al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que va a pasar Gracias, Juli. Gracias a todos. Señor gobernador, gracias por estar presente y ahora sí esperamos su mensaje. Gracias, Diego. Querido vicegobernador, el vice, ministros, queridos legisladores que nos acompañan, queridas y queridos intendentes. Sin duda es un día especial. Es un día especial porque son 16 centros de rehabilitación de la red de Córdoba que se están habilitando. Estamos llegando a 117 centros. Y es importante también que lo hacemos en medio de la pandemia. Eso significa que Córdoba, pese a la pandemia, se ocupa de los temas que se tienen que ocupar para
cuidar del bienestar de sus hijos. En este caso, aliviar y ver si recuperamos a aquellos que cayeron víctimas de las adicciones. La verdad que, si algo tuviera que destacar, es de que es un trabajo conjunto. Más allá de la decisión que nosotros tuvimos hace 4 años y lo pusimos en marcha, llegamos a tener hoy 117 centros, inaugurando 16, porque es un trabajo de conjunto. Y este verdadero flagelo social, que son las adicciones, solo se puede hacerlo retroceder y luego derrotarlo si es un trabajo en conjunto de toda la sociedad. Por eso es clave que trabajemos el Estado provincial, los municipios, los legisladores, y es importante que trabajemos con los municipios, no importa cuál es la pertenencia política de cada intendente o del gobierno provincial. Lo que importa es que ese flagelo debe ser enfrentado por toda la sociedad cordobesa. Y esta es una de las características de valía de nuestra Córdoba, que nosotros, frente a los temas cruciales que afectan a nuestra población, nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante. Y si hoy llegamos a tener 117 centros, que dudo que en otra jurisdicción del país lo haya, con la atención gratuita en el más alto nivel, se debe al trabajo conjunto. Así que muchísimas gracias, queridas y queridos intendentes, muchísimas gracias, queridas y queridos legisladores, queridos legisladores nacionales que también nos acompañan del Congreso de la Nación, y sigamos así, sigamos cuidando a Córdoba, sigamos cuidando a nuestra gente, porque pese a la pandemia, Córdoba no para, y esto es una prueba evidente de eso. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor gobernador. Y bueno, de esta manera damos por finalizado la puesta en marcha, el acto inaugural de estas 16 áreas que ponemos en marcha pertenecientes a la RAC. Saludos a todos, a nuestro señor gobernador, a nuestro señor vicegobernador, a los pertenecientes al gabinete como el ministro de Desarrollo Social, a las autoridades, a nuestros legisladores nacionales, legisladores provinciales, intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales. Muchísimas gracias por estar conectados en este día, por brindarnos de su tiempo, y saludos a todos y seguimos trabajando.